Acosta responde y llama cobarde a quien lo acusó de ser un mantenido. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. El bailarín Tony Costa se encuentra en su casita cumpliendo bastante bien el aislamiento, el cual ha sido dictado por las autoridades para evitar la propagación del malestar actual, el cual ha estado afectando a todo el mundo. Al igual que muchas personas, el que fue mentor de Mira Quién Baila, All Stars 2020, mientras tanto se ha dedicado a pasar tiempo de calidad con su familia. En sus últimas publicaciones en redes sociales, ha presumido sus sesiones de Zumba, en las cuales lo han acompañado Adamari López y su hija Alaya. Desde finales de marzo, Tony Costa ha estado muy comprometido con mantener distraídos a sus seguidores, esto con clases de baile y ejercicio, pero también ha demostrado su interés por ayudar a combatir este padecimiento. Realmente lo que Tony Costa ha estado buscando es que no estemos de flojos en nuestra cama, o en el sillón, o en el comedor, o de plano todo el tiempo en el refrigerador. Lo que él quiere es que pues nos activemos, que estemos entretenidos con esas clases de Zumba tan especiales, que además déjame decirte que junto con Alaya y Adamari son súper entretenidas. Tony Costa semanalmente está ofreciendo estas clases de Zumba a cambio de apoyo económico, esto para poder recaudar fondos y poder donar máscaras y material necesario para los profesionales de la salud del Hospital Baptist Health, South Florida. Y es que no solamente la familia del coreógrafo se unió a esta muestra de solidaridad, ya que también sus seguidores le han entrado bastante bien. Entre todos han juntado más de $4,100, esto para la lucha contra este padecimiento. Sin embargo, a pesar de sus labores altruistas, el bailarín español ha recibido varias críticas. Entre las constantes publicaciones que el padre de Alaya hace en su cuenta de Instagram, este martes 14 de abril, Tony compartió un videoclip en el que muestra el resultado de una divertida sesión de maquillaje que tuvo con su hija. El bailarín escribió, si te quedas en casa, es obvio que iba a ser maquillado por mi hija Laia. Quiero que más padres que pasan por lo mismo, suban sus fotos para ver cómo quedaron. Háganme tag para verlos. Lo que Tony definitivamente no se esperaba era el comentario de una usuaria, la cual escribió, este como no trabaja y lo mantiene la señora gordita. En ese momento, el bailarín no se quiso quedar callado y obviamente le respondió. Lo que el bailarín le contestó a esta persona fue lo siguiente. Ja, ja, ja. ¿Qué se puede esperar de alguien cobarde que usa un perfil para sacar el odio y la amargura que lleva en su corazón? Y su vida. ¡Qué pena que das! Definitivamente Tony no se quiso quedar con las palabras en la lengua y sacó todo lo que quería decir. Esta no es la primera vez que Tony le responde a alguien en su cuenta de Instagram. A veces es necesario responderles para poner un alto a quienes lo llegan a criticar a él o a su familia. En diciembre de 2018, una persona también le escribió en su cuenta de Instagram. Esta resaltó el sobrepeso que tenía Adamari, por lo cual el español tampoco se quiso quedar callado y respondió lo siguiente. Primero la usuaria escribió, pon a la Adamaris a hacer Zumba, que lo necesita. Y el bailarín respondió, empiece usted a tomar clases de educación y luego hablamos. Esta misma mujer, al igual que Tony, no se quiso quedar callada y le respondió lo siguiente. ¿Acaso dije algo que no fuera cierto? Por Dios, gente ignorante, jamás la insulté. Dije que se ponga a hacer Zumba. ¿Tiene algo de malo eso? Ustedes también, mujeres fodongas, pónganse a hacer Zumba conmigo. Por cierto, les voy a recomendar a mi cirujano, que veo a mucha mujer destartalada por aquí. Después de esto, el bailarín le respondió esta respuesta con lo siguiente. Solo es que la manera de decir las cosas hace la gran diferencia entre las personas con o sin educación. Buenas noches. No hombre, y es que de plano el bailarín no permite ni una sola ofensa en su perfil. Por eso en varias ocasiones él le ha puesto un alto a quienes opinan faltando al respeto. En otra ocasión escribieron, ¿cómo pudo levantar a esa gordita? Y Tony Costa respondió, ¿vas a parar de faltarle el respeto a todo el mundo o tengo que hacerte desaparecer de aquí? Ok, si vamos a hablar un poquito acerca de las cosas que se escriben o no en redes sociales, hay que recordar que, ok, las tonterías no se escriben, pero también es muy difícil saber cómo se está expresando una persona, ya que simplemente son palabras escritas. No sabes cómo lo escribió la persona en ese momento, si estaba feliz, enojada, triste, o si había tenido un día malo y simplemente lo quiso sacar, o si de plano también pues es envidia. Aquí lo importante es resaltar que todos debemos de ser respetuosos en redes sociales. Además, si alguien no te está pidiendo tu opinión acerca de algo específico, no tienes por qué darla y de una manera agresiva y hasta con groserías. Es muy difícil que sí, todo el mundo estemos de acuerdo y que claro, no van a llover flores y corazones por redes sociales. Pero hay que recordar que hay una línea muy delgada, como lo dijo Tony, entre las personas con o sin educación.
Hasta el momento, Adamari no ha dicho absolutamente nada acerca de las respuestas que ha tenido Tony Costa. Pero yo creo que pues Adamari ha de estar feliz de que su marido la defienda. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y dinos aquí abajo en los comentarios tú qué opinas acerca de que Tony Costa le conteste a los seguidores que lo atacan. No olvides darle me gusta a todas nuestras redes sociales. Nos vemos muy pronto. Bye.